Hola, 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 muy buenas noches a todas las personas que empiezan a conectarse en este programa del interior. Hola, Guadalupe García, saludos hasta California. Ya el fin de semana estaremos por allá. Saludos. Y bueno, vamos viendo cómo se va conectando la gente. Saludos a Chicago, Naucalpan, Nora Zavala, Jessy Suárez de Naucalpan, Nora Zavala. Buenas noches. Buenas, muy buenas noches a todas las personas que se van conectando. Juan Francisco Fernández, un fuerte abrazo, mi querido Juan Francisco Fernández, te mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos hasta Puebla. Y a todas las personas que se van conectando. Saludos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, mi querido Juan Francisco. Y bueno, vamos viendo cómo se van conectando poco a poco. Idalia Orozco, saludos, Idalia. Vamos viendo cómo la gente se va conectando. Jessica Guerra. Saludos, Jessica. Y bueno, mientras van entrando y se van conectando. Pues nada más informarles que el próximo fin de semana vamos a estar en Escondido, California. Vamos a estar por allá en Escondido, California. Vamos a estar compartiendo. Vamos a tener por ahí algunas participaciones vamos a tener por allá. Ajá. Entonces, estoy mirando, vamos a estar allá con el tema de el niño interior y también vamos a estar con el tema de dependencias rastreras allá en el grupo de Escondido, California, 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Vamos a estar por allá. Va a ser un placer estar con ustedes. Cielo, saludos. Ok, pues bienvenida, Cielo. Roberto Degollado Andrade, saludos desde Tehuacán, Puebla. Allá donde está mi amigo Francisco Gallardo también, que está por ahí en Tehuacán. Saludos. ¿Quién más? Guadalupe García. Bueno, ya le había saludado. También San Rocío Martínez. Un gusto, Rosy. Esperanza López desde Dallas, Texas. Saturnino Alarcón. Saludos. Judith Vargas de Los Ángeles, bueno, todas las personas que se conectan, saludos. La verdad es que es un placer estar por aquí conectándome con ustedes. Fabiola Pacheco, que también nos saluda de California, Judith Vargas de Los Ángeles, Yadi Suárez también, Lupe Yáñez. Hola, Lupita, de parte de yo. Saludos, Lupita. Desde Dallas, Texas.
Lupita Yáñez, saludos. Y bueno, todas las personas que entran y se conectan, bienvenidos. Y pues bueno, como han de saber, pues no tenemos tema. El tema va a ir saliendo. Hablarles de cualquier situación sería buena. Saludos de San Diego, bendiciones. Luz María, pues igual vamos a estar por allá en Escondido, California. Les decía, y pues vamos a estar este fin de semana, vamos a compartir el viernes y el sábado. Vamos a ver qué tal se pone. Yo creo que bien, va a estar muy buena la participación de todos los amigos de AA de 24 horas, Factor X. Se va a poner bueno. Luis Carlos Hernández Aguilar, mi querido Luis Carlos, te mando un fuerte abrazo, fue un gusto verte el viernes pasado. Iris Cantú de Dallas, Maribel Rodríguez, saludos, Alejandro Pérez, Frankie Rodríguez que va entrando también, en fin, todos y cada uno de los que participan y que van entrando, bienvenidos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Claro que sí, es hermosa piedra. Una hermosa piedra, ya saben que a mí me encantan las piedritas, me fascinan, son espíritus, al fin y al cabo son espíritus y bueno, yo les doy tengo un aprecio muy especial hacia las piedras y pues ahí tenemos ya bastantes piedritas, están hermosas. María Guadalupe Rosas Hernández, saludos desde Puebla, saludos. Y bueno, todos los que se van conectando poco a poco, les doy saludos, les doy la bienvenida en este su programa al interior, que lo vamos yendo transmitiendo, como ustedes saben, los lunes. En este caso, pues aquí estamos y vamos a poder transmitir el lunes. Dentro de 8 días parece ser que también lo vamos a poder transmitir. Alejandra Martínez, ¿qué onda, Alejandra? Irma Larcón, saludos. Sí, voy para allá, para Escondido, California, el próximo fin de semana. Hola, mi querida Blanquita. Te mando un fuerte abrazo. Blanca Gutiérrez Salazar, te mando un fuerte abrazo, querida amiga. Sabes que te quiero muchísimo. Y bueno, a todos y cada uno de los que se conectan, bienvenidos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Hace 8 días estuvimos hablando sobre lo que era ese poder interno y externo y de ese poder divino. Santiago Acosta, que nos saluda desde Zihuatanejo, Francisco Hernández, saludos. ¿Y de qué podemos hablar al día de hoy? Hablar de esa necesidad de que exacto, la fuerza está en el árbol, en la roca, en el agua. Así es, mis Carlos, los cuatro elementos. Es más, vamos a hablar de eso, de los cuatro elementos, porque es un tema que casi tocó más a profundidad en los grupos de psicoterapia y cómo nuestros ancestros usaban los elementos para hablar de un camino espiritual. Y sí, hablas del árbol, de la piedra, del agua, que ahí estaba la fuerza. Y sí, los cuatro elementos, Ani Delgado, saludos. Los cuatro elementos tienen un simbolismo y tienen una representación. El primero es el elemento tierra. Saludos, Martín. Saludos. Vamos a hablar de estos cuatro elementos. El primer elemento es el elemento tierra. Y el elemento tierra representa lo que es nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos es nuestra tierra. Si tienes un automóvil, representa el elemento tierra.
Si tienes una casa, representa el elemento tierra. Tu cuerpo es el elemento tierra. Todo lo que es elemento tierra es todo lo que tienes, incluyendo tu cuerpo. Elemento tierra, el elemento tierra representa tu cuerpo, lo que ya tienes, lo que está creado, lo que está hecho. Representa, vamos a decirlo así, lo que tenemos. Si nosotros tenemos integrado el elemento tierra, entonces todo lo que tenemos está integrado a nosotros. Y el elemento tierra representa, vamos a decirlo así, el presente. Acuérdense que el presente viene de nuestro pasado. Todo lo que tenemos en el presente viene del pasado. Por lo tanto, el elemento tierra representa lo que fuimos creando del pasado y que lo tenemos aquí en el presente. A lo mejor poca gente sabe cómo para nuestros ancestros el elemento tierra, poca gente lo sabe, que para nuestros ancestros las piedras eran espíritus. Las piedras eran espíritus. Y que estas piedras eran los espíritus más arcaicos, pero al fin y al cabo son espíritus. Y que estos espíritus, se les conocía como la vida mineral. Y cualquier piedra, al fin y al cabo, cualquier piedra es un espíritu desde un diamante, que es lo más preciado, lo más precioso, que nosotros le hemos puesto un valor, ¿no?, exorbitante, hasta una simple piedra de mar. Una simple piedra de mar también es un espíritu, pero son espíritus, las piedras son espíritus. Y bueno, hay infinidad de piedras, y la piedra representa el elemento tierra. También he representado el elemento tierra a través de las semillas, la semilla del maíz, la semilla del trigo, la semilla del arroz, la semilla de la lenteja, la semilla del frijol, que también representa el elemento tierra y también la misma tierra. Todos estamos hechos del elemento tierra. Tu cuerpo está hecho del elemento tierra. Mi cuerpo, lo que traemos puesto, ¿de dónde viene? De la tierra. Y entonces la tierra representa lo que proviene del pasado, nuestro presente. Porque recuerde que el presente que tenemos proviene de un pasado. Pero este es lo que tenemos, la tierra. Tu automóvil, tu casa, tu escritorio, tu celular. ¿De dónde viene? Del elemento tierra. ¿De dónde proviene? Tu ordenador, tu computadora, toda tu casa, todo viene del elemento tierra. Ese es el elemento tierra, donde están todas y cada una de lo que tienes, lo que pertenece, lo que ya está creado. Y es el tiempo presente. Pero acuérdense que el presente que tenemos viene de un pasado. Y entonces viene el siguiente, que es el elemento agua. El elemento agua es el pasado. El elemento agua es el pasado. El elemento agua representa la sangre, representa tu genética, representa a quien corresponde es el tema. El elemento agua representa tu pasado, representa tu sangre, representa tu genética. Representa tu genética principalmente. Es lo que representa el agua. El agua es la vida y la vida viene desde nuestro pasado. El agua es el pasado, pero el pasado tiene que estar en constante movimiento. Porque si nuestro pasado no está en constante movimiento, o sea, toda nuestra genética, todas nuestras ideas que vienen del pasado, no están en constante movimiento, todas nuestras creencias que están en el elemento agua,
Entonces es igual que el agua, si nuestras creencias no las cambiamos, entonces es como tener el agua estancada y el agua estancada se pudre. Entonces no, el agua, para que sea viva, para que el agua no se pudra, tiene que estar en constante movimiento. Cuando el agua está en constante movimiento, igual que nuestras creencias, que tienen que estar en constante movimiento, no podemos estarnos atorando con las mismas creencias, imagínense. De hecho, por eso surge la neurosis, porque la neurosis es estar viviendo en el 2022 con las creencias de los años 70, 80, 90 o hasta desde el 2000. Y no, no puedes estar viviendo con esas creencias. Las creencias tienen que ir cambiando, tienen que ir evolucionando, las creencias tienen que ir en constante movimiento, como el agua. ¿Para qué? Para que fluya. Para que fluya. Y ese es el agua. El agua representa el pasado. El agua representa nuestra genética, nuestra sangre. Eso es lo que representa. Y después viene el elemento viento. Y el viento representa tu palabra. El viento representa tus pensamientos. El elemento produce transformación. Cuando el agua y el viento se juntan, se produce un tornado. Como cuando tú hablas en el pasado, hablas del pasado, produce movimientos. Igual cuando el agua, que es el pasado, y el viento se juntan, que representa el viento, tu palabra, tu sonido, entonces produce turbulencias, como un huracán, como un huracán. El viento es el que nos da dirección. El viento es el que cambia nuestros pensamientos. Un nuevo viento o nuevos vientos o nuevos aires nos hacen que nuestra mente esté cambiando. El viento va hacia arriba, hacia los dioses. Nuestra palabra va hacia los dioses. Ese es el elemento viento. Y por último, el fuego. La tierra. El viento es el futuro. Se me pasó decirles. El viento es el futuro. La tierra es el presente y el agua es el pasado. Y por último está el fuego. El fuego es lo que todavía no es. ¿Por qué? Porque el fuego, ese no se encuentra tan fácilmente como la tierra, como el agua y como el viento. El fuego hay que provocarlo, hay que conseguirlo. Y ese solamente se consigue a través de la fricción. A través de la fricción es como tú vas consiguiendo la chispa, pero tiene que haber fricción. ¿Y qué podríamos decirle fricción a todos tus problemas? Todos tus problemas, todos tus conflictos, el dolor. El dolor genera fricción. Y gracias a que existe esa fricción, se da la chispa que puede encender el fuego. El fuego es lo divino. El fuego es la transformación. El fuego es la creación. Con el fuego se transmuta, como la leyenda del ave fénix. Gracias al fuego, esta se transformó, esta se transmutó. Y entonces, a través del fuego, esta se transforma. El fuego no es pasado. El pasado es el agua. El fuego no es presente. El presente es la tierra. El fuego no es futuro. El futuro es el viento. El fuego es el aquí y el ahora. El fuego es el conjunto de los tres tiempos. ¿Y qué es el aquí y el ahora? Es presente, pasado y futuro juntos, reunidos. Porque soy lo que soy por lo que viví en el pasado. Soy lo que soy por este instante en el que me encuentro. Y soy lo que soy por mis metas, por mis proyectos, por mis deseos que tengo futuro. Ese es el aquí y el ahora.
la conjunción de los tres tiempos. Y el fuego, que es el elemento divino de transformación, es el objetivo a llegar, empezando desde la tierra para llegar al fuego. Es el camino de los cuatro elementos. Ahorita que mi amigo Carlos tocaba el punto de la tierra, perdón, de la piedra, del árbol y del agua, que en realidad son elementos. Y que estos elementos, pues, representan simbólicamente un camino. Antes no había 12 pasos, pero había cuatro elementos. Y a través de esos cuatro elementos se va formando un camino espiritual que empieza desde la tierra y termina en el fuego. ¿Y cómo encendemos el fuego? Fíjense, si el viento es palabra, con tu palabra puedes apagar el fuego de un ser humano. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque con lo que tú dices puedes apagarle el fuego a alguien, pero también a través de un soplido, de una palabra, puedes encenderle el fuego a alguien. Como diría en los textos sagrados de la Biblia judío-cristiana, tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, tan solo un soplido será suficiente para que enciendas mi fuego interior y se pueda transformar, porque el fuego es transformación. Entonces, necesitamos estar en elemento fuego. En fuego, porque con el fuego transformas, te transformas a ti y puedes transformar a alguien a través de del elemento fuego. Es padre estar en el elemento fuego, pero también hay momentos en que tenemos que estar en el elemento viento. Así como la tierra está representada por los árboles, por las semillas y por las piedras, por la montaña, el agua está representada por el mar, el agua está representada por los lagos, por los cenotes, por los ríos. Entonces también, saludos desde España, Jesús André, saludos. Entonces, el viento, ¿en qué está representado? El viento está representado con tu palabra, pero también está representado con las plumas de águila, con las plumas de cóndor, con la pluma del colibrí, de la paloma, del halcón, con las plumas de la grulla. Las plumas representan el viento. Lo que la gente le conoce como atrapasueños, también eso representa al viento. Un incienso representa el elemento viento. El tabaco representa el elemento viento. Y el elemento fuego, pues, es representado en una fogata. El elemento fuego también está representado con el sol, con el Padre Sol, el que transforma. Porque gracias al sol podemos tener una tierra fértil y podemos crear. Y si usamos el agua y usamos el viento, imagínense todo lo que se puede crear. Esos son en sí lo que son los elementos. Y nuestros ancestros usaban los cuatro elementos como un camino espiritual. De la tierra, subirlo al fuego y después, desde el elemento fuego, todo bajarlo a la tierra. Es como en los grupos. Miren, yo en los grupos les he comentado, mucha gente da testimonio de que estuvo en el elemento tierra, que es, entre comillas, el más bajo de vibración, ¿no? Y nos dan testimonio de que estuvieron en el elemento tierra, que todo era materia, que solo me fijaba en lo material, en lo externo. Pero muy poca gente da testimonio de que estaba en el elemento fuego. Muy poca gente habla de transformación. Muy poca gente habla de transformación. Y esto es cuando una persona ha llegado a ese doceavo paso, en esa alegría de vivir, en esa alegría de vivir y que te va llevando. Exactamente. En el fuego, exactamente. Exactamente. Hemos olvidado que del carbón
sometido a presión inmensa y al fuego, se va convirtiendo en un diamante. Y lo mismo pasa con el elemento plomo. Con el plomo, que también es parte de la tierra, el plomo con presión y a través de los años se va convirtiendo en oro. ¿Y en qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver el elemento fuego, que es el que transforma, que es el que transmuta, que es el que va provocando la transformación en cada ser humano. El elemento fuego, si ustedes lo quieren ver así, sería lo que es el estado de iluminación, el despertar espiritual, cuando tú puedes transformar la vida que tú tienes, cuando tú transformas tu vida y no cuando la vida te transforma a ti. Decía por ahí Tomás Sass en un libro que se llama La fabricación de la locura. Decía Tomás Sass, el hombre tiene que ser el creador de las estructuras y no las estructuras las creadoras del hombre. Y la mayoría de la gente somos el resultado de una estructura, pero está en nuestras manos cambiar esas estructuras. Y para esto se necesita estar en el elemento fuego. Y cuando estamos en el elemento fuego o en despertar espiritual, o como dirían los indios, en el camino de la belleza, en el camino de la belleza, cuando estás en esa alegría de vivir, entonces estás en el elemento fuego. Y cuando estás en fuego, transformas, lanzas esa chispa divina que transmite y que provoca que otros seres humanos despierten su fuego interior, su vela interior. El fuego, que es el elemento que es representado por una fogata, por velas. Las velas representan el elemento fuego y el mismo sol. Tata Inti, como dicen los peruanos, los incas, o Tonatiuh, como decían nuestros ancestros aquí en México. Entonces, los elementos realmente son un camino espiritual, de la tierra al fuego y del fuego a la tierra. Son simbolismos, pero también fueron en su momento un camino espiritual que llevaron a los seres humanos a llevar a cabo un viaje a nuestro interior. Porque como lo decíamos hace 8 días, el problema nunca ha estado afuera. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú tienes, todo lo que has creado, todo tu placer y tu sufrimiento y tu dolor, perdón, tu felicidad y tu sufrimiento, toda tu creación y tu destrucción, todo viene de tu interior. La verdad es que nadie es víctima de lo que está viviendo. Todos somos los creadores de lo que estamos viviendo. Tal vez en tu infancia y hasta los 13, 14 años, 15 años, fuiste una víctima real. Después de esa edad, no somos más que víctimas falsas. Falsas pues falsas, como decimos aquí en México, como una moneda de 3 pesos, de 3 soles, por ejemplo, allá en el Perú. Pero no somos víctimas, no somos víctimas, somos responsables de nuestra vida. Y cuando una persona se hace responsable de su vida, entonces tiene todo, todo para transformarse. Pero mientras estemos culpando a los demás, a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, inclusive de grupo, como el dólar mexicano, exactamente. Entonces, mientras yo siga culpando afuera, nunca me voy a encontrar a mi interior. Nunca. Siempre voy a ser una persona irresponsable. Todo lo que sucede viene desde adentro. Todo lo que vivo viene desde adentro.
dirección de Modesto? No, pues, Irma, yo no tengo la dirección de Modesto, ni sé quién es Modesto y no sé de qué me hablas. ¿Y a dónde me vas a ir a ver? Exacto, Jesús André. Ser hacedores, ser creadores, porque en realidad somos creadores. Aunque las iglesias nos invitaron a que fuéramos creyentes, no, nosotros somos creadores. Somos creadores de nuestra propia vida, creadores de nuestra propia verdad, creadores de lo que estamos viviendo. Somos verdaderos creadores y no podemos ser víctimas. No puedo pasarme toda la vida culpando a mi alcohólico, a mi adicto, a mi enfermo. O sea, no puedo estar culpando, ni siquiera puedo estar culpando al gobierno por mi situación económica. Ah, no, pues yo vivo aquí, yo no tengo la tele, pero ya está en el Facebook la dirección de donde vamos a estar allá. Si la buscas en las historias y en la página Irma, ahí está la información. Es más, yo ni sabía que era Modesto. Es más, ni conozco a Modesto. Yo voy por una persona desde aquí de México que me lleva allá, Irma Alarcón. Entonces, todo viaje interior, ya sea a través de los elementos, a través de los 12 pasos, a través de lo que es, a través del árbol de la vida, a través de cualquier camino espiritual, los cuatro Vedas, los cuatro acuerdos, cualquier camino espiritual, cualquiera, te va a obligar a que entres a tu interior. Te va a obligar a que entres a tu interior, a que te hagas responsable de ti y de nadie más. ¿Vale? Entonces, nada más es para tocar un poquito sobre los cuatro elementos, algo así por encimita. A quien sea. A quien sea, Ricardo Aragón, a quien sea. Hay bastantes, bastantes. A Osho, a Krishna, a Wiracocha. Métete a estudiar los cuatro Vedas, métete a estudiar el Kybalión. Mete a estudiar cualquiera. A cualquiera, pero estudia, aprende, conoce, que no te digan y que no te cuenten. Dice, sumado todo este proceso nos lleva un amor propio y tener nuestro amor espiritual. Pues sí, miren. Ahorita que decía amor espiritual, el amor ya es espiritual. No hay amor no espiritual. Todo el amor es espiritual. Todo, 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 todo. Y lo vamos, y es muy sencillo de explicar. Es muy sencillo de explicar. Si partimos sobre lo que es espiritualidad. Y es algo que yo he compartido con las personas aquí en los grupos de psicoterapia que tenemos tanto presenciales como en línea. Algo que les he explicado es que, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es cuántica, así, fácil. Por eso hoy la espiritualidad se puede comprobar a través de la cuántica. ¿Y qué nos dice la cuántica? La cuántica nos dice que todo campo cambia la estructura. Aprender a mover el campo, se mueve la estructura. Dicho de otra manera, la espiritualidad es aprender a mover las energías, aprender a mover energías para transformar la materia. Ajá. Eso es espiritualidad. Hola, Andrómeda, saludos. Aprender a mover la energía para transformar la materia. Si tú aprendes a mover la energía, transformas la materia. ¿A qué energía me refiero? La energía del amor. El amor es una energía. La energía del sexo. El sexo es una energía.
la energía del perdón, la energía de la compasión, la energía de la comprensión, la energía del respeto. El respeto produce una energía. La energía que produce la aceptación, la energía que produce la compasión, la energía, todas esas energías, cuando un ser humano las puede mover hasta la energía negativa, claro, la energía negativa es muy buena para poder transformar. Es más, nosotros no rechazamos la energía negativa, no, al contrario. Qué bueno, la energía negativa que te produce Así es, Jesús André. Por ejemplo, vamos a hablar de energía negativa ahorita que lo tocaron ahí. La energía negativa que te produce el tener un familiar o hijo con alcoholismo, esa energía negativa, gracias a ello, esto te invitó y te llevó a entrar en dolor y sufrimiento suficiente para que llegues a un grupo de Al-Anón, por ejemplo, o a terapia, o a trabajar contigo. De energía negativa que te produce una traición. Gracias a la traición, tú pudiste ver tus partes vulnerables, lo que tú no veías. ¿Por qué? Porque un enemigo te enseña de ti lo que tus amigos no te enseñarían. Entonces, aprender a usar energías, ya sea positivas o negativas, por eso no dije específicamente positivas o negativas. No, toda energía, si la sabes usar, transformas la materia. Transformas la materia. Dicho de otro modo, espiritualidad es aprender a mover el campo invisible para transformar lo visible. Pero necesitas aprender a mover esas energías. Necesitas aprender a mover tu propia energía. Ahorita hablaba del elemento fuego, tu propia energía. Y tu energía no es externa, tu poder no es externo, tu poder es interno. Y cuando puedes mover esas energías, ese campo invisible, transformas lo visible, transformas a tu familia, transformas a tus hijos. Transformas tu manera de vivir, es más, hasta tu automóvil se transforma. Se transforma tu realidad. Bueno, la idea que se tiene de que lo negativo es malo es una idea de las religiones y de todos los coaching y de todas las personas cuadradas que piensan que hay que ser positivos. No, yo lo he dicho no una, varias veces. La luz no se prende única y exclusivamente con polo positivo, no. Se necesita el polo negativo. Lucifer también era un ángel. Lucifer también era un ángel. Y este nos trae gran enseñanza. La rebeldía es una cualidad. Es una cualidad porque gracias a la rebeldía, tú te atreves a ir más allá de un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez. Entonces, no podemos rechazar lo negativo. No podemos rechazar la oscuridad. No podemos rechazar. No podemos, porque no podemos hacerlo. No podemos rechazar el dolor, porque el dolor también es una energía. Si tú quieres negativa, si le quieres poner ese nombre, pero gracias a ese dolor yo creo conciencia. Gracias al miedo, el miedo, gracias a ese miedo, el miedo me lleva a ser prudente y cuidadoso a todo aquello que vaya yo a enfrentar. Pero no me dice que me detenga, no, no me voy a detener.
No me voy a detener, pero sí voy a ser más prudente a aquello que voy a enfrentar. O sea, esto es muy clásico en la gente que quiere tener un camino espiritual, pero tiene pensamientos arcaicos donde todavía quieren separar lo positivo y lo negativo, ¿no? Se trata de conseguir la integración de la dualidad, integrar todo. Tenemos que integrar el bien y el mal, luz, oscuridad, cielo, inframundo, positivo, negativo, el yin y el yang, placer y dolor, sufrimiento y felicidad. O sea, todo va en dualidad. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo dual. Hombre, mujer, niños, ancianos, jóvenes, adultos, blanco y negro, yin, yang. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta que estamos en el mundo dual, donde hay luz y hay oscuridad, donde está lo suave y está lo áspero, donde está adentro y donde está afuera? Se percatan. Entonces, ¿cómo vamos a rechazar la mitad de nuestra energía? No, tenemos que aprovechar la otra energía. No tenemos que estar huyendo del dolor, porque ese es el problema. En los grupos de 12 pasos, tienen la tonta y cuadrada idea de que hay que llevar a la persona a que no sienta dolor, y no. Los pasos te van a obligar a que enfrentes el dolor, si no, ¿cómo vas a tú a someter a tu ego? Lo comentaba el otro día, les decía, un buen psicólogo, un buen maestro, un buen guía espiritual no te va a compadecer. No te va a consolar, no te va a apapachar en momentos de dolor, no. Al contrario, va a aprovechar el dolor que tienes para que te des cuenta, para que te des cuenta de por qué estás sufriendo y cuál es el motivo real de tu sufrimiento, de tu dolor. Si buscas consuelo y apapacho en momentos de dolor y de sufrimiento, quien te lo dé no te va a ayudar en nada. Tenemos que aprovechar que hay dolor y sufrimiento para darnos cuenta de los egoístas que somos, de los apegos que tenemos, de los dependientes que somos, de los arrastrados que nos hemos comportado con otras personas, del apego al dinero que tenemos, del apego al estatus, prestigio o poder que hemos perdido y que somos obsesionados con eso. ¿Sí me explico? Tenemos que aprovechar ese dolor. Tenemos que aprovechar el sufrimiento. Tenemos que aprovechar las pérdidas. Tenemos que aprovechar eso que le llamamos negativo para aprender, para crecer, para trascender. Pero no podemos estarnos lamiendo las heridas y pobrecito de mí. Es que el sexo es malo. ¿Cómo va a ser malo el sexo? Por ejemplo, yo conozco mucha gente que ve el sexo como un problema. Y qué triste que todavía a la fecha, cuánta gente en la actualidad, en las agrupaciones, siguen viendo el sexo como un problema. No, ese no es un problema. Imagínate, si el sexo fuera un problema, entonces nosotros somos hijos del problema, porque fuimos creados después de una fecundación y una relación coital. Nosotros no somos problema. El problema es que nos hicieron creer que el sexo era un gran problema. Cuando se repiten situaciones dolorosas,
Es porque no ha aprendido de dicha experiencia. Y se repiten una vez y otra vez y otra vez. Entonces el universo, Dios, el poder superior, ser supremo, como le quieras llamar, se repite una y otra vez. Entonces Dios te dice, a ver, hijo, ¿ya aprendiste? No, a ver, otra vez. Y ahora sí, hijo, ¿ya aprendiste? No, a ver, otra vez. A ver, hijo, ¿ya aprendiste? No, a ver, otra vez. Y se va a repetir tantas veces sean necesarias hasta que aprendas. Hasta que ya dejes de estar de llenando hijos y de creer que con un hijo vas a atar a un hombre. O dejes de creer que por el sexo vas a atar a un ser humano. O dejes de creer que el dinero te va a dar un poder interior. Y se va a repetir varias veces. Y cuantas veces se repita, cuantas veces se repita, cuantas veces te tienes que preguntar a ver qué no he aprendido de esta experiencia. O sea, ¿qué sucede? Si ya lo intentaste una vez con esta mujer o con este hombre, ¿qué te hace pensar que ahora sí va a ser diferente? Solo porque él te dijo, es que lo vamos a intentar, es que ahora sí voy a ser diferente. Es que ahora sí le vamos a echar ganas. O sea, ¿qué te pasa? Si sin ganas ya te andaba matando, imagínate con ganas o como yo se los he dicho. O sea, si no es gripe, una dependencia y una codependencia no es gripe, es un trabajo interior. Entonces tienes que aprender que él no va a ser para ti, es un amor estorje. Y el amor estorje son relaciones que llegan a tu vida para que tú aprendas a romperlas y se acabó. Para eso son esas relaciones. Para que tú aprendas a romperlas. Pero si no aprendes, a ver, Beatriz, el sexo también se tiene que vivir a tontas y a locas, porque si no lo vivo a tontas y a locas, ¿cómo voy a descubrir que lo estoy haciendo como lo estoy haciendo? O sea, vamos a volver a repetir lo que el otro día dije. A ver, ¿cómo va a dejar de beber usted? ¿Cómo va a dejar de ser un alcohólico si usted nunca ha bebido? ¿Cómo va a dejar las drogas si usted nunca se ha drogado? ¿Cómo va a ser honesto si usted nunca ha sido deshonesto? Para ser honesto, primero tuvo que ser deshonesto. Para dejar las drogas, primero tuvo que ser un adicto. Para ser una persona casta, tuvo que ser primero una persona promiscua. Para ser honesto, primero tuvo que ser deshonesto. Para ser responsable, primero tuvo que ser irresponsable. O sea, tenemos que vivirla a la loca. Tenemos que estar en estado salvaje y primitivo primero. Es lo primero que tenemos que hacer. Vivir en la loca, andar en la taruga, estar en estado salvaje, arrastrarnos como viles orugas para un día volar como mariposas. Tiene que pecar lo suficiente. Tiene que embarrarse de defectos de carácter para que se desarrollen las cualidades. No me digas que te quieres limpiar estando limpio. Exactamente. No es a prueba y error. Más bien, a prueba y aprendizaje. A prueba y aprendizaje. Y si se comete el error varias veces, aprenda. Aquí sí que no ha aprendido. Así es. No puede ser usted una persona responsable si usted no fue irresponsable. No pudo haber sido usted una persona leal si no fue desleal.
Porque aquellos que fueron leales, responsables, comprometidos, honestos, pulcros e íntegros, sin haber sido lo opuesto, lo son por miedo, no por convicción. Y tarde o temprano, aquellos que son apariencia sin reconocer la parte humana, tarde o temprano se les va a caer la máscara, tarde o temprano. Entonces, tengo que reconocer que fui promiscuo para desarrollar la castidad. Porque aquel que es casto sin haber sido promiscuo fue por miedo, no por cualidad, y tarde o temprano se va a embarrar de sus defectos. ¿Me explico? Entonces, eso es algo bien importante. Efectivamente, teníamos que aceptar nuestra dualidad. ¿Por qué duele tanto la falla? Porque somos muy soberbios, porque nos encanta querer aparentar que somos perfectos. Y no es así. No es así. Tenemos que aprender a través de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestra miseria humana. Tenemos que vivir nuestra miseria, tenemos que vivir nuestra sombra, como diría el doctor Carl Gustav Jung. Tenemos que vivir nuestro humus. Y hasta que no reconozcamos esa parte humana, esas fallas, esos errores, esa miseria que hay dentro de nosotros y la reconozca, entonces, si la reconozco, entonces puedo conseguir la transformación. Pero si no lo reconozco, nunca me voy a poder transformar. Jamás me podré transformar. El ser humano, desgraciadamente, a veces tenemos que crecer bajo el doble contraste. Primero tengo que vivir como humano para despertar lo divino. ¿Sí me explico? Y dice por aquí mi amigo Jesús Andrey de España, ¿y cómo mover las energías? A través de un viaje interior, a través de conocer lo que es el amor hacia mí, a través del conocerme. Si no me conozco internamente, no poder transformar esas energías. Entonces tengo que conocerme. Un camino de 12 pasos me lleva a conocerme, y con un terapeuta, y con un guía espiritual que me enseñe a conocerme, que me diga realmente cuál es el motivo que me lleva a estar aquí. Conocernos. Y el camino es doloroso. Por ejemplo, yo para amar a mi padre tuve que reconocer que lo odiaba, que estaba resentido con él, y no por lo que él hiciera, era por mi incapacidad para amar, comprender y respetar a ese ser humano. Y que estaba enojado con mi madre también. Pero para poder transformar eso, tuve que reconocer mi incapacidad para amar. Mira, acá mis ojos se avientan la consulta completa y hasta crees que lo voy a leer, ¿no? Que no lo voy a leer. Claro, o sea, no podemos transformarnos si no reconocemos nuestra parte oscura. Si yo no reconozco mi parte oscura, no voy a llegar a la luz. Si no reconozco mi estado de dormido o mi estado de muerto, no voy a llegar a la vida, no voy a despertar. Pero entonces mi estado de dormido es malo. No, no es malo. Es negativo.
Sí, sí es negativo, pero hay que aprovechar el mal, la negatividad, el dolor, el sufrimiento, el miedo, todo lo que le llega negativo, hay que aprender a usarlo. ¿Para qué? Para que seamos armónicos. Yo no te pido que seas positivo. Yo no uso esa palabra inclusive. La palabra culpa y la palabra positivo, yo no la uso. Yo no la uso. Yo prefiero, en vez de decir la palabra culpa, te digo responsable. Hazte responsable. O te digo que estás endeudado, no culpable. Y en vez de te digo que seas positivo, positivo, no. Yo te digo armonízate. Armoniza las dos fuerzas, armoniza las dos energías. Ya fuiste la miseria, ahora despierta la luz. ¿Me explico? Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Yo me paso a retirar y se los agradezco que estén conectados. Yo me paso a retirar, pero no sin antes invitarlos el próximo fin de semana que vamos a estar allá en el grupo Escondido 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, que cumple 22 años con sus puertas abiertas. Donde vamos a estar ahí compartiendo. Ahí están en el Facebook, está la información, aquí la pueden ver. Ajá, ok. Ahí en el Facebook la pueden encontrar la información. Voy a compartir, no sé qué día, pero voy a compartir, parece ser que es el viernes. Comparto el tema de el niño interior. Y el día sábado, parece ser que es el sábado, comparto el tema dependencias rastreras. Y pues, que estén ahí en Los Ángeles o en San Diego, ahí en Escondido mismo, pues ahí nos estamos viendo. Ya descansé este fin de semana, ahora a seguirse moviendo. A ver, aquí dice, Jalapa, Zacatecas, para la persona que preguntó. Perfecto. Bueno, ahí está la información. Pórtense mal, cuídense bien. Yo no les digo que se porten bien, porque no. Yo les digo, pórtense mal, pero cuídense. Y si te quieres portar mal y no te quieres cuidar, entonces no lo hagas, pero asume las consecuencias y no culpes a nadie. ¿Va? Y adiós. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Hasta pronto. Bye.